Eso es una fabada. Eso es un papel. Y eso es un casillero. Eso es para guardar la partida. O sea, que puede estar en el suelo, así, en la pared. Está guapísimo eso. Estamos en apartamento escalera SO. Supongo que planta cero. No, no sé. No hay ninguna llave por aquí. Nope. Tío, si esta la puede llevar el palo con pincho. Necesito una puta pistola para... Necesito una puta pistola para no usarla. Porque ya sabéis que voy a ahorrar balas, así que no la voy a usar. Pero quiero tenerla al menos, ¿sabes? Por si acaso. Good side apartment, first floor. O sea, primera planta del good side apartamento este. 104, 103, 102, 101, 105. O sea, hay 7 habitaciones más cosas. Tengo un mapa del edificio de apartamentos. Cojonudo. Tengo una fobada. Vale, parece que aquí en esta planta cero no hay gran cosa. Espérate. Obviamente, si es que su puta madre. Planta 1, entonces. ¿Y estas sombras? What the fuck? Es como popping. What? Sombra. What? Está poseída la sombra, ¿vale? No es un error de programación. Es como... aparezco. Lo hizo un mago. Puerta abierta. Vamos a investigar primero por arriba. Si queréis contar eso como susto, lo cuento como 0,1 unidades de susto. O sea. Vale, esto me acaba de revivir un trauma del pasado. Y todo el mundo quiere conocer ese trauma. La sombra la pierde porque lo hizo un mago. De pequeño vivía en un piso que tenía un pasillo muy, muy, muy largo. Y yo de noche, no sé si se llama terror nocturno o algo, oía como cadenas en el fondo del pasillo. Las oía de verdad, o sea, no estaba durmiendo ni nada. Como que alucinaba o algo así. Y oía, a veces como que oía cadenas y a veces como que sentía simplemente sin oír nada y sin ver nada, como que estaban los monstruos ahí. Lo sentía de verdad, o sea, no... Cuando oía las cadenas las oía y cuando lo sentía de verdad, que estaban ahí. No creo que fuera sobrenatural, creo que era... Creo que se llama terror nocturno o algo así, que es común en los críos. Pero yo sentía que había algo ahí. Y este pasillo me ha recordado mucho. Hay veces que sí que estaba durmiendo porque hay veces que... De hecho... Es que me estoy acordando conforme lo cuento. Las veces que esas cosas, que no me acuerdo de cómo eran, ni si llegué a verlas, me cogían, me despertaba. Pero si no me cogían... Porque siempre me abrazaba muy fuerte a mi madre o a mi padre y demás. Hasta que pasara la sensación de que me iban a coger, a pillar. Es que coger el latino es como que me iban a... cuando se me pasara la sensación de que me iban a pillar, ya sabía que no pasaba nada y demás. Pero me tenía que agarrar muy fuerte a mis padres o a mi hermano o lo que fuera. Hasta que se pasara esa sensación. Las veces que me pillaban, me despertaba. O sea, que estaba durmiendo. Y yo recuerdo, creo recordar que las veces que no me pillaban estaba despierto. O sea, no es como si luego me despertara y... Ah, había sido un sueño la sensación. No. Entonces, siempre que me dicen... O sea, siempre que me dicen... Siempre que ha surgido el tema de cosas sobrenaturales en stream, yo siempre digo, buah, a mí no me ha pasado nunca nada sobrenatural. Esto lo atribuyo a terrores nocturnos o algo así. Pero... Es probablemente lo más sobrenatural que me haya pasado a mí nunca. O sea, yo sentía que había algo al fondo de ese pasillo. Además, es una tontería, ¿no? Pero la puerta, cuando estaba cerrada, como que la forma del pomo y demás era como... No sé, me daba miedo todo lo que... Y, de hecho, la habitación que estaba al fondo del pasillo era la mía. O sea, yo dormía ahí. Una movida. Si me ha pasado algo sobrenatural, no me ha pasado nunca nada más. Es eso, pero yo no lo atribuyo a algo sobrenatural. Era simplemente, yo qué sé, terror nocturno o algo. Cada vez que me pillaron esas cosas, que ni me acuerdo de cómo, no puedo describir porque era como una sensación. Cada vez que como que me llevaban muy rápido, me despertaba. Y las veces que no me llevaban muy rápido o no acababa en la puerta que era mi habitación, no me tenía que despertar porque estaba despierto. Es extraño.
Pero este pasillo me ha recordado eso. Y de eso, o sea, cada vez que se ha hablado de algo sobrenatural, nunca me acuerdo, porque no es sobrenatural, pero bueno, tiene explicación, supongo. Nunca me acuerdo de eso y ha sido ver este pasillo. Ha sido ver este pasillo. Es que se parece mucho. O sea, obviamente el suelo no era así y demás. Y es un puto pasillo negro. Pero me ha recordado justo a eso, tío. Es curioso. Algo que totalmente se me había olvidado, que he ido recordando conforme me lo contaba, de hecho. O sea, ha sido ver el pasillo. Su puta madre. Me acabo de acordar también de un sueño, pero eso era un sueño. Como que me flotaba el culo y estaba en la esquina. Fuera con eso. Estaba en la esquina del salón y no podía bajar. Y fue una pesadilla porque no podía bajar. Ah, pero me flotaba el culo. Eso. Se ve algo. No atisbo a saber qué es, pero se ve algo al fondo. Tendría que investigar la otra planta primero. Pero esto parece más. Está demasiado oscuro para leer el mapa. Ah, me acabo de acordar. Me estoy acordando un montón de pesadillas de cuando era pequeño. Una que me levanté todo súper. Me estoy acordando ahora. Todo súper jodido. Y esto estaba dormido 100% porque me acuerdo cuando me desperté. Era como. ¿Cómo decirlo? Como. Es que tú. Así con. No. Tendría que plasmar la imagen para que lo pudierais ver. Porque no sabría describirlo para que tengáis una idea. Yo qué sé, como un malo final que es como un cerebro muy malo, pero oscuro y que. Con cosas. No sé. Como si. De la Mega Drive. Como si estuviera hecho en 16 bits. Pues yo soñaba simplemente como que. Eso que a priori, si tienes una imagen mental de eso, pues no da miedo porque no lo da. Pero las. Como en la propia pesadilla, como una sensación súper chunga, como que eso me iba a matar. O sea, que la imagen no da miedo, pero la sensación que tenía la pesadilla era como que me iba a morir. Ah, y me desperté jodido, de cojones. Y lo cuento y da. Y hace gracia, pero lo de que me flotaba el culo era una pesadilla también, me desperté súper jodido. Eso sí, lo de. Lo del pasillo. Eso sí que era. Súper jodido. Tengo que. Cuando chape el stream, voy a leer acerca del terror nocturno. Porque ahora tengo un montón de curiosidad de si se puede explicar lo que me pasaba a mí. O sea, yo creo que eran. Alucinaciones. O sea, yo no, nunca vi nada. Porque nunca vi nada. Pero yo sentía que había algo. Y oía. Sentía y oía. Era como muy pequeño. Igual 3, 4, 5, 6, 7 años. No recuerdo exactamente qué edad. Pero yo sentía que había algo y de vez en cuando oía que había algo. O sea, no sé si eso se puede considerar alucinación porque yo no veía nada. Pero tengo que leer a ver si acerca del terror nocturno o algo, a ver si eso tenía explicación. Porque su puta madre. Parece que el cerrojo está roto y no puedo abrirla. Pero este pasillo es que me ha traído eso, ¿eh? Que estaba como. O sea, lo tenía totalmente olvidado. Y me ha traído esas. What the fuck? Oh, what the fuck. Aquí no me dejaban hacer nada. Esto va a estar cerrado. Exactamente. Vale, tenemos la puerta de la primera planta por investigar en la que había enemigos. Y esto de aquí. Vamos a echarle un ojo. Thank you for the lurk. And thank you for the support. For the support. Joder, no sé hablar, tío. Thank you so much for the sub. Ok, vamos a. Sí, agradecido con el puto cielo. Por fin tengo una pistola que no voy a usar. Por fin, gracias. En un carrito de la puta compra la pistola. ¿Cómo se nota que esto es Estados Unidos? En plan, vamos a hacer la compra. ¿Cómo se llama? Yo qué sé. Un nombre común, no me acuerdo. Vamos a hacer la compra. Soy malísimo para los nombres. Mujer 1. Sí, mujer 1. Vamos a hacer la compra. Jaja, ¿qué necesitas? Pues necesitamos pistolas. Vamos a comprar una. ¿Hola? 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 Necesito coger pistola. ¿Yo coger pistola? Me estás jodiendo. ¿Yo coger pistola? Es un carrito de USA. No me deja coger pistola. A ver, James, solo tienes que utilizar tu mano y coger la pistola. Yo qué sé, voy a vaciarme la puta mano. Ahora no tienes excusa. ¿Puedes pillar pistola? Eso es una puta pistola, o sea, no estoy puto loco. Estoy imaginándome pistolas.
Tengo tantas ganas de pillar una pistola que me estoy imaginando las pistolas. No hay nada que te impida pillarla a James. A no ser que haya un campo de fuerza sobrenatural de cojones. My joke is without bad intentions. Tío, estoy hasta la polla. Fraude posible, otra vez. Tu puta madre. Me han llamado tres veces en el stream y van como 10 o 12 ya. Me están enfocando claramente a la pistola. ¿Puedo pillar la pistola? Juego. Oh, bueno, es obvio que se puede pillar. No la puedo pillar porque está demasiado oscuro, ¿ok? Pero está ahí claramente, tío. Aunque yo pueda ver claramente la pistola, parece que James no puede pillarla porque no la ve. Vamos a suponer eso. Así que vamos a ir al piso que nos dejaban investigar. Este pasillo. Me da cosita el pasillo, tío. Vaya, joder, vaya usted me ha metido. Me da cosita el pasillo, loco. Me da mucha cosita el pasillo. Ya sabemos dónde tenemos la herramienta. Ahora, uno por izquierda. Ninguno por derecha. Pero aquí estoy atrapado. Voy a tener que matarlo. Ha pasado de largo y la suena una araña también. No me deja enfocar la cámara hacia adelante, así que tengo que esperar a que venga o algo. Se acerca. Ahí está. Aciértale. No, ha pasado de largo. No me ha visto o algo. Y la araña también está pasando de largo. Dos unidades de risa, 1,5 unidades de susto. No me acordaba del sonido. Dos unidades de risa, 1,5 unidades de susto. Va ganando la risa. Este juego es una comedia. O sea, change my mind. Este juego es una comedia de momento. Sí, vale. Una rampa de basura. Hay una basura extraña atascada en el agujero. Y tú tienes un palo con clavos, pues. Hacer algo con eso. Suena como que me están comiendo. Suena que me están comiendo. Está muy cerca. A ver si pasa de largo. Yo voy a hacer. Voy a hacer como en los Simpsons. Yo voy a hacer así. Y si golpeo algo, no es mi culpa. Si golpeo algo, no es mi culpa. Los Simpsons reference. Vale. Vale, te voy a matar porque me caen mal. Espera, que esto permite la distancia. Oh, qué bueno que soy. No, pero no vale. No vale hacer dos vómitos seguidos. No, brazo. Vaya hostias, mete el palo con pincho. Este tiene más vida, dices. Su puta madre. Su puta madre. Su puta madre. Su puta. What the fuck? Es importante. ¡Ah! ¡Araña! ¡Araña! Hay un comando que era. Tú, que hay. Que hay tres. Que hay tres. Que no se muere. Que no se muere. Que no se muere. ¿Qué dices? Su puta madre. Su puta madre. Pero hijo de puta, ¿cómo se la manca? Ya ves, tío. Su puta madre. El puto comando de araña. ¡Ah! ¡Araña! ¡Araña! La araña pasa de largo, si no la toco no hace ni mierda.